Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EVTV. ¿Y con qué nos vamos ahora? ¿Nos vamos a Colombia? ¿Nos vamos a España? ¿Nos vamos a España? Ya está listo Luis Martínez. Ok, amigos, de inmediato hacemos contacto con nuestro buró en España y en la capital española está nuestro corresponsal Luis Martínez. Adelante, Luis, buenos días y buenas tardes para ti, como siempre decimos. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días para todos en América, para quienes nos sintonizan en los Estados Unidos y, por supuesto, muy buenas tardes para quienes nos ven aquí en Madrid, en España, en el resto de Europa y, por supuesto, donde también se encuentre un venezolano en cualquier parte del planeta. Bueno, rápidamente tenemos que hablar sobre una nueva noticia que se está generando, una nueva persecución, vamos a así decirlo, con los venezolanos. Una noticia que afecta a la comunidad venezolana y es sobre la reactivación de la, y vamos a decirlo así como lo mencionamos al principio del reporte, una persecución contra los venezolanos que han canjeado su licencia de conducir venezolana por la española. Ya se han reactivado estas peticiones de detenciones, de llevar nuevamente a personas a juicio. Se hablan de unas 500 personas en Madrid. También se hablan de unas 20, 30 personas diarias en Canarias. Y estos procedimientos no se están realizando solamente en estas dos comunidades, en estos dos sitios, sino en toda España. Así que muy pendientes las personas con sus documentos, con aquellas que ya hicieron el canje de la licencia venezolana por la española. Y por supuesto, hemos conversado con los abogados que han tenido que defender a estas personas que ya han estado detenidas. Hemos conversado con algunos abogados y la recomendación que dan los letrados, los profesionales, es que las personas que ya tengan una cita para hacer el canje de la licencia venezolana por la licencia española, que no asistan a esta cita para realizar este trámite. ¿Y por qué? Porque pueden quedar reseñados, porque pueden ser, digamos, las próximas personas que puedan citar, que puedan estar en averiguaciones de si la procedencia de este documento es legal o no, y esto puede hacerle pasar un mal rato a la persona que realiza este canje. Así que los profesionales, los abogados recomiendan que aquellas personas que a pesar de tener su licencia legal, que la ha sacado por las vías legales en Venezuela, no asista a esta cita que ya tiene asignada para hacer el canje por el carnet de conducir español. Repetimos, ya es una nueva persecución que se ha reactivado por parte de la Policía Nacional en contra de la comunidad venezolana y, por supuesto, de las personas que han hecho este trámite de la licencia venezolana por la española. Y todo esto a pesar de las gestiones que ha hecho el embajador Antonio Ecarri ante el gobierno de España y, por supuesto, a aquellos casos que han sido sobreseídos, que han sido liberadas las personas, que se ha demostrado su inocencia, que no hay una falsificación en el documento, pues esto es mejor evitarlo y hacerle pasar un mal rato a las personas. Por supuesto, esto puede ser una tranca para documentos como residencias, como nacionalización, porque le genera antecedentes penales y ya, pues esto es una traba. Así que con esta información, nosotros vamos a volver contigo, Carlos, a los estudios de la mañana de EVTV. Información muy importante, Luis, así que gracias por ese reporte, el tema de los permisos de conducir, de la licencia venezolana, de actualizar sus documentos en España. Abrimos nuestro buró en Colombia y hacemos contacto con nuestra corresponsal, Yamín Velasco. Ella está en Bogotá y le damos los buenos días y escuchamos su reporte. Adelante, Yamín. Buen día. Gracias a los estudios, saludos desde Colombia y en medio de un clima tenso por el estallido del carro bomba en Cúcuta y el paro nacional que no ha culminado sino que tiene una pausa, el presidente Iván Duque oficializó ayer la reforma tributaria, una nueva reforma tributaria que será presentada en el Congreso el próximo 20 de julio, fecha en que precisamente el Comité del Paro está planificando dentro del cambio de sus estrategias una marcha para llevar y elevar a
ley sus propuestas que no fueron concertadas durante la mesa de negociación y de diálogo que ha quedado totalmente suspendida hasta ahora, pero no así las razones por las cuales se movilizaron durante más de 50 días los colombianos. A propósito de esta información, entonces se generarán muchas acciones en los próximos días. En el medio de esto también consultamos al gerente de fronteras, Lucas Gómez, sobre cuál ha sido el balance de la reapertura de la frontera desde el pasado 1 de junio y que tiene, por supuesto, mucho que ver con lo que está ocurriendo en la frontera Colombia-Colombo-Venezolana. Escuchemos. Y lo que estamos viendo es que hay una cierta efervescencia, hay una, digamos, una pequeña reactivación. El clima está muy propicio, incluso para que se hagan negocios entre los dos lados. Muchos comerciantes venezolanos están viendo esto con mucha esperanza porque la han pasado muy mal. La pandemia ha sido un momento muy difícil. Pero sí, también hay mucha frustración, no solamente desde el punto de vista económico, sino de estas personas que ya con una decisión como la que tomó Colombia siguen estando impedidos para circular libremente por una decisión que aún no ha querido tomar el régimen venezolano. Y hasta aquí la información que tenemos desde Colombia, por supuesto, monitoreando todo lo que ocurre aquí y también a la migración venezolana. Gracias a los estudios. Gracias a Yasmín Velasco desde Bogotá, Colombia, con información importante que cada mañana nos entrega. Dime, María Fernanda, si me voy al corte o si continúo en la ronda informativa. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso les voy a decir dónde van a celebrar el día para papá.